Muy buena familia, hoy estamos en Pedraza, en la provincia de Segovia, uno de los pueblos más bonitos de España. La ruta de hoy nos lleva a ver el espectacular pueblo segoviano de Pedraza, en la comunidad autónoma de Castilla y León. El único acceso del pueblo, tanto para entrar como para salir, es esta puerta de la villa, construida en el siglo VIII y reconstruida en el XVI. Todavía mantiene las puertas de álamo negro, que incluso pueden cerrarse dejando la villa sellada y fortificada como antaño. Según pasamos por la puerta de la villa, este edificio del siglo XIII es la vieja cárcel de la villa de Pedraza. Desde 1994 es un museo que recrea cómo era la estancia de los presos en la cárcel, y se pueden visitar la sala de castigo, la habitación del carcelero y la mazmorra. Existían distintos tipos de celdas, a mayor peligrosidad del reo o gravedad del delito, peores condiciones. La belleza de Pedraza anclada en los siglos pasados es inagotable. Su sabor permanece intacto, en parte gracias al recinto amurallado, que la preservó en su aislamiento. Pedraza es un pueblo de película, de hecho supera los 200 rodajes, entre películas, series y anuncios. Las primeras producciones se realizaron en los años 20 del siglo pasado. Pedraza, además de ser uno de los pueblos más bonitos de España, es un plató de rodaje inmejorable. En la misma Plaza Mayor nos encontramos con la iglesia de San Juan Bautista. Podría pasar inadvertida entre los edificios colindantes, pero la torre, que lo custodia todo desde allá arriba, invita a quien pasa próximo a ella a contemplarla y disfrutar de sus románicas proporciones. Edificada en el siglo XI, ha sufrido numerosas modificaciones a lo largo de los siglos, especialmente en época barroca, cuando se reedificó el templo. Pedraza es una de las villas medievales mejor conservadas de España. Es imprescindible recorrer sus calles para disfrutar de la quietud y autenticidad del entorno. De origen romano y árabe, el castillo de Pedraza fue construido en el siglo XIII. Ha sido escenario de leyenda y testigo de momentos históricos. En 1926, el pintor Ignacio Zuluaga lo compró en un estado ruinoso. En la actualidad, alberga una exposición de Zuluaga.
Nosotros no pudimos entrar ya que estaban preparando el concierto de la Noche de las Velas. Y si este pueblo es bonito de día, no os podéis perder la Noche de las Velas en Pedraza. Suele celebrarse el primer y segundo sábado de julio. Lo bonito de esta fiesta llega sobre las 10 de la noche, cuando ya no hay luz solar y se enciende 55.000 velas por todo el pueblo y se apaga el alumbrado eléctrico. La luz y el silencio envuelven Pedraza, creando una atmósfera totalmente única. Realmente es una experiencia maravillosa. Bueno, pues a tan solo 7 kilómetros de Pedraza, venimos a Sagrilla, el pueblo de Cuéntame. Sagrilla es un pueblo de la provincia de Albacete, el pueblo originario de la familia Alcántara, así como de multitud de personajes de la serie. Sagrilla es un pueblo ficticio, que en la vida real se sitúa en Arahuete, pueblo segoviano de tan solo 43 habitantes censados. La serie Cuéntame cómo pasó se asomó a la televisión en septiembre de 2001.